La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, que Dios les bendiga. El Evangelio de este día nos invita a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, a acercarnos a Él para tocarlo, para tener esa cercanía especial con el Señor. Nos narra uno de los encuentros de Jesús con sus discípulos en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Y en uno de los momentos en que Jesús viene a encontrarse con los discípulos luego de la resurrección, allí no estaba Tomás. Por ello los discípulos le comentan a Tomás: hemos visto al Señor. Como buenos discípulos, apóstoles, están llamados a comunicar el encuentro con Jesús. Y este es un primer elemento que debemos tomar en cuenta, que nosotros como discípulos, apóstoles del Señor, debemos comunicar el encuentro que hemos tenido con Él, de ser testigos del resucitado. Hemos visto al Señor, a quienes no lo han visto, a quienes no lo han encontrado. Pero luego, en un segundo encuentro con los apóstoles, allí sí estaba Tomás, este mismo que en el Evangelio dice: si no veo los agujeros de los clavos y no coloco allí mi mano, no creeré. Jesús le dijo: ven, Tomás, no sigas dudando, sino cree. Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado. No dudes más, cree. Esta es la invitación de Jesús a que podamos acercarnos a Él, a que insistamos cada día, perseveremos cada día en nuestra cercanía con Él para que podamos tocarlo, para que podamos tocarlo en el encuentro eucarístico a través de los sacramentos, para que podamos tocarlo a través de su palabra en la meditación, pero también para que podamos tocarlo en la misma carne de Cristo a través del prójimo, de quien sufre, de quien está necesitado, de quien es el prójimo y el hermano que necesita de nuestra obra de misericordia. Allí está el encuentro con Jesús. Cuando hacemos una obra de misericordia, estamos tocando a Jesús y estamos fortaleciendo nuestra fe para que luego también nosotros seamos comunicadores del Evangelio de Jesús, del encuentro con Jesús, seamos testigos del resucitado como lo han hecho también los apóstoles. Que hoy podamos encontrarnos con Jesús, que podamos tocarlo en la palabra, en los sacramentos, en el prójimo, para que luego también demos testimonio de ese encuentro con nuestro Señor. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.